Hola amigos de Crack de Fútbol. Sporting Cristal anunció la salida del capitán celeste ante la llegada de nuevo técnico. Tras varias temporadas en el Rimac, Sporting Cristal anunció la salida definitiva del referente celeste a miras de la Copa Libertadores y la Liga 1 2023. No va más. Sporting Cristal anunció la salida de otro futbolista de cara a la temporada 2023. Y con ello, son cuatro futbolistas más el técnico Roberto Mosquera, quienes dejaron la institución celeste. Su aporte en los últimos años fue fundamental, el cual se consagró campeón nacional en dos oportunidades. Se trataría del defensor argentino nacionalizado chileno Omar Merlo. El futbolista de 35 años deja la Florida luego de 5 temporadas en el Rimac, el cual durante su paso fue uno de los referentes y titulares indiscutibles para todos los técnicos que estuvieron al frente de la Celeste. Gracias Omi, por su profesionalismo, tu entrega y por siempre dejar todo en la Celeste. Fueron 5 hermosos años. Mil veces gracias por tanto, campeón. Siempre serás parte de nuestra familia, escribió el club rimense en todas sus redes sociales. Merlo, quien anotó 13 goles y disputó 205 partidos con la camiseta de Sporting Cristal, maneja ofertas desde Chile, por lo que es muy probable que retorne al país vecino para evaluar las mejores propuestas para la próxima temporada. Hace unos días atrás, Merlo había dejado un mensaje en sus redes sociales. Gracias a Sporting Cristal por dejarme ser parte de tu historia. Orgulloso de vestir esta camiseta 200 partidos. Muy agradecido con toda mi familia por acompañarme en este sueño y a todas las personas que me ayudaron día a día en estos casi 5 años. El Bambino está on fire. Así fue el gol de Gianluca Lapadula en el Cagliari versus el Pisa. Gianluca Lapadula volvió a marcar un gol en la Serie B. Sobre el minuto 68, el delantero de la selección peruana convirtió el 1-1 del Cagliari versus Pisa por la fecha 13. Gianluca Lapadula ha entrado en racha. Este sábado el delantero de la selección peruana volvió a marcar un gol con la camiseta de Cagliari. De esta forma, el Bambino de los Andes encadenó 3 partidos, convirtiendo en la Serie B. Aunque el resultado para los suyos no ha sido el esperado con miras al ascenso a la máxima división de Italia. La aparición de Lapagol fue clave para su equipo, pues perdía 0-1 contra Pisa por la anotación de Olimpiu Morután a los 51. Con este resultado parcial, los sardos se alejan de la zona que otorga un boleto a los playoffs para atentar el retorno a la Serie A. Entonces, el 9 esperó en el área para dar una alegría a los locales en el estadio Unipol Domus. De manera personal, el ex Benevento llegó a un total de 4 conquistas en la temporada 2022-2023, mientras que Cagliari se posiciona en la casilla 10 de la tabla con 17 puntos, a 2 unidades del octavo lugar y más lejos de los 30 del líder del certamen, Frosinone. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.